Pues buenas tardes, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la primera exposición sonidero en la ciudad de Manhattan, Nueva York. Creo que eso merece de entrada un aplauso a todos. Un aplauso a todos los que lo han hecho posible, que está aquí presente, tenemos a Ana Batman por ahí. Y pues nada, me gustaría empezar introduciendo al equipo que está aquí en el panel, que empezamos con Raúl Vergara. Entonces, Sonido Galaxia, ha empezado en Nueva York, DJ Calula, David Huerta y a René Saucedo. Pues muchas gracias por estar aquí en la Galería del Barrio. Para nosotros es un gran honor poder estar presentando esta exposición de una cultura tan grande y tan rica como es la del sonidero, ¿no? Va a ser pocos días y, como hemos hablado, queremos que sea la primera de muchas y que cada una que se haga se haga más grande. Y como dice el tema de nuestro panel hoy, es el punto de vista del sonidero. Y voy a empezar con unas preguntas, que voy a empezar con Raúl Vergara, que nos platique su punto de vista del sonidero y cuál es. Sabemos que el sonidero lo tenemos como un tema de, se entiende como un tema de música, pero también sabemos que tiene mucho que ver con estética y cómo se ven las cosas, el estilo gráfico, los colores. Tú, como publicista, ¿qué rol crees que juega la publicidad en este movimiento? Bueno, muy buenas tardes, noches, público que lo está sintonizando, mirando a través del canal de noches, público que lo está sintonizando, mirando a través del canal de www.sonsonideros.com. Mi nombre es Raúl Vergara. Trabajando muchos años en este movimiento, siempre he tratado de que mi cliente quede contento, satisfecho en nuestro trabajo, en lo normal, y pues seguir adelante trabajando, que es el punto principal, trabajar en cuestión de la publicidad, tanto los sonideros, DJs, todo tipo de comercio es lo que más manejamos nosotros en este movimiento sonidero. ¿Tú en qué te inspiras para los diseños? Porque vemos que trajiste aquí un stand con stickers, llaveros, t-shirts, toda historia, ¿no?, de lo que has hecho. ¿Y qué te inspiras cuando alguien te pide un diseño? ¿Cómo empieza tu idea creativa? Bueno, mayormente cuando un cliente, algún sonidero me llama, intercambiamos ideas, tanto ideas mías como ideas de ellos, o hay a veces me paso a mirar otro tipo de publicidad que se está manejando, porque todo esto lo inspiramos o lo traemos de México para la ciudad de Nueva York, trabajando en este ambiente ya sonidero, y normalmente siempre intercambiamos ideas, como lo vuelvo y lo repito, con los sonideros, o hay a veces les gusta esto, les gusta lo otro, o trato de mejorar algo totalmente diferente al estilo que ellos ya vieron. Sí, en este intercambio de ideas, yo imagino que también hay mucho como robo de ideas, ¿no? Como que tú sacas un logo y de repente alguien saca algo muy parecido, ¿no? ¿Cómo se maneja eso entre el movimiento? ¿Es permitido? ¿O inclusive se reconoce quién hace copias y quién hace lo nuevo? O sea, ¿se identifica bien esas diferencias? Pues mayormente con la mayoría de sonideros que he trabajado, trato de ser un poquito original, tanto como ellos como yo con el trabajo. Nunca me ha gustado agarrar ideas de otros sonidos, o que mi logo se parece al del otro y el otro al otro. No, nunca he tenido esa indirecta con varios compañeros sonideros que son de antaño o nuevos, o que yo te lo hago mejor, o que yo lo trabajé más mejor que el otro. No, gracias a Dios. Eso es lo que me identifica, me imagino, con la mayoría de sonidos, de que no hago lo mismo ni copio lo mismo de otro sonido. Siempre ellos me dan, como vuelvo y lo repito, ideas o hacer algo muy diferente. Perfecto, pues eso es el punto de vista de un publicista. Me gustaría hacer una pregunta a David. Él, como sonido, como DJ, ¿cuál es tu relación con los publicistas? Yo sé que sacas muchos t-shirts y diseños, y también sé que tú mismo diseñas. Pero tú, cuando
le pides a un publicista tipo Raúl que haga un diseño para ti, ¿en qué qué buscas o qué le pides para que transmita tu marca y tu producto? Antes que nada, muchas gracias por esta oportunidad. Honestamente, por muchos años yo decía que yo era una persona exigente, pero muchas veces yo decía que hacía esto por gusto. Llega un momento en que después de hacerlo por gusto se convierte en un negocio, ¿entiendes? Y lastimosamente en los negocios tú sabes que hay que ser competitivo, ¿no? Entonces muchas veces la necesidad por ir adelante de los demás, por hacer ver bien lo que hacemos nosotros, yo he trabajado con mucha gente, con ellos, he trabajado con publicistas de México, publicistas de aquí en Nueva York. La gente muchas veces ve las cosas que hacemos, pero detrás de todo ese trabajo hay mucha gente y hay mucha inversión, ¿entiendes? Y hay muchas veces, yo soy una persona que algunas veces no me ha gustado lo que me han hecho otras personas, y la necesidad de hacer las cosas a mi gusto, en Estados Unidos le llaman customizar, ¿no? Hacer algo diferente, me dio por diseñar. Yo me dedico a esto hace muchos años también. Yo también hago publicidad. A muchos compañeros sonideros les he hecho, ayudado a cambiar su imagen, tanto en logotipos, los flyers. Y nosotros innovamos siempre porque tenemos todo lo que es la influencia de Nueva York. O sea, yo me baso no nada más en el sonidero, sino que yo vine a darle como un plus al sonidero, porque yo soy de las personas que siempre me han motivado mucho todo lo que es el ambiente urbano, hip hop, reggaetón y todo lo que se ve en Colombia, Brasil, toda Latinoamérica, y es un mosaico de cosas diferentes que le he agregado al sonidero. Mucha gente ha visto mis trabajos y cosas que he hecho, y siempre le damos un plus para que se vea mejor, ¿no? Y hasta el día de hoy se puede decir que no fuimos los primeros, pero sí fuimos en 25 años los que nos hemos mantenido a través de eso, sin olvidar la raíz, ¿sí me entiendes? Lo básico, que eran los logotipos en México, y que ahora ya casi nadie lo trabaja, son pocos los que trabajan la serigrafía, ¿ves? Los trabajos hechos a mano. Por ahí tenemos un cuadro que un diseñador muy importante del medio de ilustrador en México, que era el que hacía los diseños para los eventos de Polymarsh, Patrick Miller. Estamos hablando de la escuela vieja. Pude contactar con él y pedirle un trabajo, una obra de su diseño, y más al rato lo vamos a enseñar en los videos. Y eso es lo que nos ha gustado, o sea, presentar lo nato sonidero que fue hecho a mano, y ahora con lo que viene en todo el boom. Imagínate, tantos años la promoción como los sonideros ha evolucionado. Entonces la necesidad siempre, no de ser mejor, pero sí de dar algo diferente y que la gente lo vea y se motive para hacer todavía cosas más mejores. A mí me ha gustado gente que quizás vieron algo que yo hice y se motivaron para hacer algo mejor, ¿ves? Y eso a mí me inspira para seguir adelante y siempre representando a lo que... Eso es lo que nos representa a los sonideros. Fíjate cómo somos, no nada más nosotros, la cultura mexicana siempre, por ejemplo, sale zapatos Jordan y la gente saca su versión de Jordan. Los sonideros igual, por ejemplo, sale un DJ europeo o no sé, alemán, y sale la versión mexicana, ¿sí entiendes? El sonidero es igual, sacamos nuestra versión de nosotros, o sea, nuestro grupo de gente, nuestra comunidad. También nos inspiramos en lo que está de moda, ¿cómo le llaman en inglés? Lo que está trending, pero a la versión sonidera, ¿entiendes? Entonces, somos parte de la nueva generación, pero siguiendo la cultura, ¿no? Algunas veces se pierde porque es demasiado, es de un mundo, añadir un mundo a otro mundo es un poquito complicado. Y muchas veces la gente no ha comprendido todavía lo que es lo básico del sonidero, por eso es que estamos aquí en esta exposición. Muchas gracias, David. René, yo te voy a preguntar a ti, ¿qué significa para ti como publicista
estar exponiendo en esta primera exposición sonidera aquí en Nueva York. ¿Alguna vez te imaginaste cuando empezaste que ibas a estar en una exposición en la ciudad de Manhattan? Buenas tardes, buenas noches. Gracias por invitarme. No, verdaderamente no fue algo espontáneo que se dio aquí gracias a mi amigo David y colaborador de Raúl. Ser invitado para esta exposición que la verdad pues pensé que llegaría un día, pero no sabía cuándo ni cómo, ¿vale? Y exponer esto ante el público y ante, pues, prácticamente traje todo lo que es mi trayectoria de publicista, ¿no? Exponer a los sonidos de allá, de aquí, todo esto, pues, es bonito participar en esto, en estos eventos, porque queda recalcado que, pues, lo que nos nace de corazón, lo exponemos de corazón aquí ante el público y para que sepan de los sonideros que, pues que todavía hay motivación para promoverlos, publicarlos y estar en algo, ¿no? Hay aquel que decide quién sea su representante de publicidad y esto y el otro, pero yo sigo en el medio y sigo participando, me inviten o no me inviten, yo me siento dentro de esto porque ya llevamos muchos años, ¿ves? Y participar en esto, pues creo que nos coloca todavía adentro, ¿no? Porque vemos nuevas generaciones que están participando y eso, pues, me tranquiliza porque sé que no va a morir esto y va a haber otra generación que va a seguir luchando, tal vez mejor que yo y tenga buenas ideas. Y, pues más nada, es bonito estar en este ambiente sonidero, poniendo todo esto. Y ojalá talentos como David o como Raúl, o todos los aquí presentes que tienen su granito de exponer algo y contribuir para que esto no acabe y termine, pues me da gusto y me tranquiliza, porque antes me sentía yo que si no estaba en un evento nadie iba a ir, o si no iba yo a otro evento iba a desaparecer, pero pues nadie desaparece de esto, ¿no? Sigue viviente, aunque estés fuera, estés eso, pero seguimos la trayectoria sonidera. Aquí con Publicidad Saucedo, representando a Fiebre Sonidera. Y pues aquí estamos, abiertos a todos. Excelente, Rubén, muchas gracias. Y para acabar la primera ronda, nos vamos a dirigir con Sonido Galaxia, que para esta exposición nos trajo una maqueta que más tarde vamos a llevar la cámara para allá. Y en el mismo ámbito de la publicidad sonidera, supimos un poco. Tú lo que te encargas es un sonido en México, aquí en Nueva York te encargas de qué forma estás presente en el movimiento y cuál fue tu inspiración para hacer la maqueta que al rato vamos a ver. Okay. Buenas noches a todos. Sí, esto más que nada fue como una inspiración. Yo creo que todos tenemos una ilusión siempre de ver nuestro sonido más grande cada vez más. Yo inicié hace como 3 años con lo de la maqueta, inicié con unas trompetitas, de ahí, bueno, les repito, ¿no? Cada uno de los sonidos yo creo que nadie me va a dejar mentir. Tenemos 2 trompetas y queremos 4, cuando tenemos 4 queremos 8, y es un vicio bonito, sano, que nunca se termina. Entonces así me fue surgiendo, y conforme iba pasando el tiempo me di cuenta de que me iba gustando, a la gente iba gustando, y yo mismo me iba exigiendo. Entonces después empecé a meter iluminación, fue aceptada por la gente, y pues lo usamos por medio de Facebook o lo que sea, y la gente se va dando cuenta. Esto ha crecido mucho en México. Aquí desafortunadamente no hay muchos compañeros que tengan el mismo concepto sobre las maquetas. He hecho algunas invitaciones y parece que ya empieza, pero queremos que esto vaya más adelante, más arriba, porque creo que es algo bonito, una satisfacción padre, que aunque sea en escala, pero vemos lo que es el movimiento de la cultura sonidera. Y pues los invitamos a todos a que participen, también a que vengan aquí y vean toda la exposición. Está muy, pero muy padre, está completa, publicistas, artículos desde antaño, lo que se ocupaba, estaba viendo por ahí, lo que se usaba antes como para reproducir la música, todo eso. No hubo tiempo, pero también tenemos algo de material por ahí más adelante, quizás en otra ocasión, podamos mostrar algo de lo que es lo que se usaba en los inicios sonideros como
eran los aparatos de antaño, el Pibi, el Rapson, las trompetas. El tiempo ha cambiado, las generaciones actualmente, muchos desconocen lo que es el ambiente de antaño, lo que es la vieja escuela. Ahora actualmente, bueno, solamente conocen lo que es iluminación nueva, muy bonita, muy sofisticada. Y en la maqueta precisamente tengo alguna muestra de lo que es la iluminación de antes, que curiosamente se hacían incluso con faros de carro, motores de limpiaparabrisas, y lo que le llegara al sonidero de imaginación lo proyectaba. Quizás porque no había mucha tecnología, quizás porque en mi caso yo tengo una trayectoria de 33 años. En ese tiempo, bueno, nos inspirábamos con aquellos sonidos de antaño, ¿no? Ya le veíamos una iluminación, tratábamos de hacer algo con pocos recursos, bueno, buscábamos la forma de hacer algo parecido, y así fue como fuimos creciendo. En la actualidad, bueno, es muy bonito todo, muchas estructuras, el audio diferente, pero al final de cuentas creo que es el mismo concepto. El gusto, bueno, esto creo que es una cultura más como mexicana, lo que es sonidero, y pues felicidades a todos los que llevan a cabo todo este movimiento. Excelente, pues me gustaría como tomar el tema que hablabas sobre la diferencia entre lo de antaño y lo actual. Uh-huh. Creo que es un tema de el sonido va avanzando, las generaciones van creciendo. Supongo que vienen generaciones más jóvenes intentando aprender de ustedes. ¿Qué les dirían a estas nuevas generaciones que van saliendo? ¿Qué les dirían que como consejo, ¿no? ¿Qué es lo más importante de proteger dentro de la cultura del movimiento? Porque ellos tendrán sus nuevas ideas y vendrán desde otra perspectiva, pero quizás, ¿qué es la esencia que ustedes les gustaría que se mantuviera? Fíjate que yo he pensado esto por muchos años y podríamos hablar horas, ¿no? Con muchas anécdotas y cosas que hemos vivido, pero realmente yo siento que el hacer eventos como este, donde la gente pueda tocar y verlo, es más importante que decir cualquier otra cosa. O sea, hacer, promover, estar presentes. Porque hablaríamos cualquiera, o sea, es el YouTube, las redes sociales, cualquier persona comenta y pueden hacer algo grande o decir algo malo de eso, ¿entiendes? Yo siento que lo más importante es que toda la gente que realmente nos gusta y amamos esta cultura, nos reunamos, olvidémonos quizás afuera de las, si hay algo rencillas o no me cae bien, o sea, dejar eso allá afuera, y cuando estemos en eventos como este, están todos juntos, porque al fin y al cabo es para nosotros mismos. Y entonces la gente que venga, así sea uno o dos o tres, lo ven, lo tocan y se inspiran para motivarse. Eso es lo más importante. Por eso el evento se hizo. Aquí a nadie cobró. Aquí no se le paga a nadie. Aquí todo el mundo venimos con nuestro tiempo, dinero y esfuerzo. Y no esperamos que vinieran miles de personas. Si vinieron tres o cuatro o cinco, los que pueden llegar todavía más estos días, ese es nuestro punto. Llegar a esas personas y motivarlos, que quizás hace uno o dos años ellos también traigan sus propias ideas y digas, wow, y que te digan, oye, mira, yo te vi hace tantos años, me motivó, y seguir adelante, ¿no? Y seguir, o sea, y que esto no muera, es lo más importante. Fíjate, yo conocí a Nicho en las redes sociales y nos conectamos, y al instante que yo vi lo que él hace, a mí me motivó, ¿entiendes? Yo dije, él tiene que estar con nosotros. Y él me preguntó, ¿cómo? No, digo, tú trae lo tuyo como tú quieras, aquí no ponemos reglas, porque si hay reglas o hay que no puedas hacer algo, entonces no dejas a la persona que exprese su gusto a lo que está haciendo. Entonces todo el mundo estamos contentos, o sea, de estar haciendo lo que nos gusta, y eso es lo importante, que la gente venga, lo vea, lo toque,
pusimos unos setups allá, pueden poner, tomarse fotografías, ver. Si la gente que viene, le decimos una cosa, vean los detalles, acérquense a las piezas que están aquí, ahí es donde van a encontrar el amor a todo lo que es el ambiente sonidero, en los detalles. Porque de lejos o con fotos no es lo mismo a que vean los detalles, porque cada cosa, René trae cosas diferentes a las que trae Raúl, Micho trae cosas diferentes. No he mencionado, también nos acompaña a Genaro del Sonido de Leyenda Azteca, quien también trae una maqueta, y no importan los tamaños, pero en los detalles es donde se demuestra el amor a lo que estamos haciendo. Entonces, nuevamente motivando a la gente a que vengan y vean todas las cosas que están aquí, y por eso se está haciendo, por el amor al gusto a esto. Excelente. Mi siguiente pregunta sería, claramente el movimiento es algo de origen mexicano, ¿no? Que mientras se mantenga en México, pues el público es local y mexicano. Una vez que se desarrolla y que evoluciona aquí en Estados Unidos, ¿qué tanto atención tienen ustedes de medios americanos? ¿Qué tanto se expone el movimiento a otras culturas estando en Nueva York? Bueno, referente a eso, pues el movimiento sonidero, a base de su música, que no toda música viene de México, viene de Colombia, de Perú, y así pues vamos en diferentes ritmos que el sonidero lo hace vibrar, y es el interés que tienen diferentes culturas, diferentes naciones, de háblese de latinos, ¿no? Y el americano le curiosea mucho porque muchas luces, mucho esto, mucho el otro, y les llama la atención. Hemos tenido la oportunidad también nuevamente de juntarnos tiempo atrás de David y otros compañeros, y fueron los medios de televisión, periódico en aquel entonces, que les llamó la atención tanto movimiento, tanto esto, y les curioseó, hicieron entrevista aquí a David y a otros amigos sonideros. Entonces, el ritmo de música que toca el sonidero es tan general y cautiva cual sea, y le llama la atención en la forma que el sonidero verdadero se inspira en tocar ese tema, y más que nada llama la atención el estar hablando en pausado con la música, los saludos, y eso es lo que hace diferente el ambiente sonidero a cualquier otra que te puedas imaginar, y eso es lo que, pues, ahora sí que, como se dice, los consagra como diferentes. Algo sonidero tiene que tener, algo que la gente no ve en cualquier fiesta de esto o lo otro. Y si nos vamos más allá de todo eso, en México hay muchos televisoras, canales que se les interesa mucho esto porque es mucho más grande y quieren saber el por qué tienen esa atracción, ese impulso que dicen desde Nueva York hasta Puebla, de Puebla hasta Tarta, ¿no? Y son los alumnos que los conectan, la música es lo que llama la atención de todo este ambiente sonidero. Excelente. Otro tema que quería tocar es la ubicación en donde estamos, ¿no? Estamos en Manhattan, dentro de Manhattan, estamos en el área conocida como East Harlem, Harlem del Este, también conocido como el barrio. Y creo que es un lugar importante porque aquí está una comunidad mexicana bastante amplia, y también porque aquí fue donde Caluda empezó, ¿no? Para ti, ¿qué significa estar tocando aquí en este barrio 30 años después de que llegaste? Wow, honestamente, te juro que han pasado tantas cosas, tantas vivencias, que es regresar a casa, ¿no? O sea, nosotros comenzamos tocando en esta área, en las yardas, en los basements, y regresar a esta calle, estas calles, o sea, ¿cómo se diría? Es nostálgico, ¿no? Regresar nuevamente a lo básico, y para mí es un despertar nuevo hacia lo que hago. Me motiva nuevamente, me motiva, siento como si fuera el principio de una nueva etapa, y sin duda yo, cuando me hiciste la invitación para venir y representar al sonido Caluda, yo dije, es que no soy yo simplemente, es todo lo que está alrededor mío. Yo hice un llamado a toda la gente que quisiera, y pocos
acudieron a ese llamado, pero está bien, o sea, lo importante es comenzar. Mañana es, no. Viene, mañana es un nuevo día, y yo sé que eso va a motivar a todos, porque no, el sonidero no soy yo, somos todos los que nos gusta eso. Entonces, me siento bien, o sea, me siento motivado, y aquí están los compañeros, ¿no? O sea, en los días que vienen va a haber muchos sonideros, invitamos. La mayoría de, dijéramos, de sobrenombre, aceptaron. Y eso es lo importante, seguir haciendo esto, no importa, o sea, y que la gente vea que estamos juntos, ¿no? Por lo que nos gusta, que es el movimiento. Excelente. Raúl, la siguiente pregunta va para ti. Y en la tarde hablábamos de que solo trajiste una pequeña parte de tu colección, ¿no? Y lo mismo con René y con David. Y seguramente, inclusive también con Nicho. Pero, ¿habrá cuántos sonideros habrá en la ciudad de Nueva York? ¿Unos 100? ¿200? Es un censo incontable. Bueno, imaginemos que habrá, no sé, 200 sonideros. ¿Sabes? Son muchos, pocos, ustedes hablan mejor. ¿500? Quizás. Imagínense que hay 500 sonideros. ¿No se podría hacer ya un museo de sonideros, una casa, o en este caso estamos en un espacio que era una panadería, que después de panadería se convirtió en una galería, pero ¿qué posibilidades hay de que los sonideros se unan y busquen un espacio donde se establezca un poco con más solidez la cultura, ¿no? Porque hoy, si quieres conocer la cultura sonidera, tienes que ir a una fiesta en la noche en las afueras de la ciudad de Nueva York. ¿Pero qué pasa con estas familias, los niños, ¿no?, que se quieren acercar a la cultura? O los papás que ya no van a los bailes, pero quieren escuchar la música o ver los videos. ¿Qué tan posible ves que existiera un museo en Movimiento Sonidero en Nueva York? Bueno, de haberla, se puede hacer, siempre contando con el apoyo de grandes amigos sonideros, publicistas, hasta René, a David. Y tocando el tema de los sonideros, ellos lo mencionaron, Mike. De hecho, hay un sinnúmero, porque cada día esto va creciendo más y más, salen nuevos sonidos, nuevos DJs, porque esto ya todo el mundo, ahora sí, lo ha compartido, lo ha tratado de hacer más grande. De hecho, ya muchos sonidos transmiten desde sus casas, o van a sus eventos públicos, privados, hacen una transmisión, a veces llevan cantidad de equipo, cantidad de cosas. De hecho, no solamente el pequeñito o el grande, todo el mundo anda trabajando, haciendo de que su trabajo se vea mucho mejor, tratando de ser siempre lo mejor, que sean ellos, no que el otro, y que yo le copié y todo, pero siempre ellos tratan de ser lo mejor, tanto en este movimiento. Me gustaría siempre, de hecho, pues está, se quedó entre palabras, hacer una galería, una expo, pero ya que se quede, porque esto va para largo, y con el apoyo de René, vamos a ver si esto se hace posible, porque pues no soy yo, somos ahora sí un grupo grande que están, sin mencionar a nombres, que somos muchos sonideros que vienen en camino y están en pie, otros van, otros regresan, y pues esto no tiene fin. Excelente, pues uno de los sueños también era, hablamos del museo o galería donde la gente pudiera ir a estar en contacto con la cultura, ¿no? Otra cosa que platicamos durante la tarde era la idea de cerrar las calles, es una fiesta grande como se hace en México. ¿Está lista la cultura sonidera en Nueva York para poder lograr eso, pedir permisos, ya sea un estadio? Hablamos que en el estado de Cuauhtémoc en México se cerraba y se hacía un baile. Hablamos de otros lugares, se intentó hacer uno en el Shea Stadium, que es de los Mets. Esto fue en el 2006. Hoy, en el 2019, ¿qué tan cerca estamos de hacer ese gran baile masivo de sonidero? Bueno, eso tendría que haber
fuerza más concentrada entre colegas sonideros, que tuvieran pues más que nada la palanca y el conecte para que hubiese la facilidad de otorgar permisos para eso y llevar a cabo ese proyecto, porque sería, por así que, lo máximo. No sé si se recuerdan el tiempo, no tengo exactamente el día, la hora, pero anteriormente vino Polimars, hicieron un evento grande, vino Polimars, vino diferentes sonidos, y en ese cual se vio que sí hay potencial para hacer eventos masivos y ocupar una gran plaza. Yo sé que todo el apoyo, tanto háblese de fuera de Nueva York, cerca de Nueva York, tendrían ese apoyo para decir, si hubiese una persona, dice, ok, yo apuesto por ustedes, yo voy a conseguir los permisos, yo voy a invertir, todo eso, pero ustedes creen que podamos sacar esto. Si se junta la comunidad sonidera para hacer ese evento, créeme lo que, si sí se llega a cabo. ¿Por qué? Porque hay tanta fuerza, tanto corazón, y cuando se trata de ese tipo de eventos, ahí está David, que no me va a dejar mentir, existe ese liderazgo que no lo tiene uno, lo tienen todos, y hacen una cadena con tal de llegar a ese evento y hacerlo así. Todo depende de conseguir, digamos, tú tienes una opción de quizás cerrar una calle aquí mínima y llevar un control para traer, vamos a decir, la prueba para ver si funciona o no funciona. Pero, como dice el presidente actual, me canso, ganso, que sí suena. Dijéramos que son sueños guajiros, pero nadie sabe lo que va a pasar mañana, ¿no? Pero pienso que quizás la continuidad de este tipo de eventos nos siga uniendo, que es lo más importante, ¿no? Porque ahí hablaban de 200, 300, 400, 500 sonidos y somos como la energía, ¿no? Todo el mundo por su lado. Entonces, no es imposible. Solo es cuestión de seguir trabajando, motivándonos a nosotros mismos primero para que venga la motivación de los demás. Y quizás un mañana, no sabemos, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de tocar en muchas plazas grandes sin esperarlo, ¿verdad? Un día nos llamaron para tocar en el estado de Los Gigantes para un juego de México. Estuvimos ahí desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche poniendo música y de todo, y sin esperarlo. Entonces, no sabemos, ¿no? Simplemente es continuar haciendo esto. Y yo he tocado muchos lugares que me han dicho, ven, pon música, pero ese día me dijeron, no toca sonidero, ahí en el parqueo del estado de Los Gigantes. Entonces, o sea, lo hicimos, ¿entiendes? Y nos hizo mucho ruido, ¿entiendes? Porque igual fue algo espontáneo y todo, pero se dio, ¿no? Y lo decía René, o sea, siento que si hiciéramos esto más responsable, habría interés quizás de un promotor. Hay gente que sí le interesa esto y le gusta, pero cuando se ve la unión y vean que estamos, ¿cómo se diría? Haciendo cosas buenas, motivando a lo que es el baile, la música, apoyando eventos culturales. El día de hoy vino gente, son de la escuela de mariachis, vinieron varios artistas que hacen pintores, o sea, tipos. Yo siento que por un lado cultural quizás sí tengamos la motivación y el apoyo de alguien. Lo importante es seguir con ser constantes en lo que estamos haciendo y no sé, y no perder la ilusión de quizás algún día llegar a un evento grande y masivo, ¿no? Y alguien se interese. Yo siento que este tipo de cositas pequeñas que hacemos nos puede llegar a enseñar algo más grande más adelante. No digo que no puede pasar, pero hay que seguir y echarle muchas ganas. Sí, yo creo que es cosa de pocos años en el que se logre ese gran evento, ¿no? Que ya están ahí los pósters, ya están todos los sonideros, ya está toda la infraestructura. Nada más un tema de permisos, ¿no? Y el promotor tiene que estar ahí
O sea, creo que eventos como este, fotografías, ver que esto funciona en orden, que hay un público, pues va a llevar. Y va a venir la finanza. Sí. No sé si hay la pregunta del público que quieran hacer a Raúl, a Nicho, a David, a René. Yo en lo personal soy, gracias a David, he tenido la oportunidad de entrar y conocer el movimiento y de ver los eventos en Bronx, Queens, y me parece que es una cultura muy rica, que es increíble que estás en el Bronx y que te metes a una bodega o a un salón y te transportas a Nesa, ¿no? Te transportas a un barrio en Puebla. En Puebla, no Puebla, pero o en Guerrero. Entonces este movimiento tiene la capacidad de transportar en el tiempo y en una ciudad o un país como Estados Unidos lleno de migrantes, es tener un pedacito de casa, ¿no? Cada fiesta, cada sonidero o escuchar esa música en tus audífonos. Los sonidos dan la posibilidad de regresarnos a nuestra casa, ¿no? Yo a veces, cuando voy a los eventos, escucho la música de Caluga, me siento en un puesto de jugos en la Ciudad de México, con las cumbias a todo lo que dan, ¿no? Entonces, agradecer ese lado también, que no sé si ustedes lo hacen consciente de eso, pero sí, los inmigrantes acá nos dan una oportunidad de sentirnos en casa, cuando a veces te puedes sentir como fuera de lugar acá en esta ciudad. ¿Qué comentaba? Bueno, yo quiero agradecer y mandar un saludo a los que nos están viendo en cámara, en su casa, y que pues tengan un poquito de tiempo y se den tiempo para participar mañana, miércoles, jueves y viernes, que van a estar grandes amigos sonideros. No los menciono, los van a ver en pantalla de su Facebook. Vamos a estar promoviendo este evento, que quizás nos den la oportunidad unos 6 meses más adelante tener otra exposición o qué sé yo, algo que tengamos que exponer para que siga manteniéndose esta llamarada sonidera. Sí, y próximamente nos vamos a ir a ver la maqueta, un poco, exponer el video, acabando el evento, la transmisión, fue un grupo de personas de la zona a bailar un poco, dando una probadita de lo que es el sonidero para los que están por aquí. Han pasado niños que van con sus papás, que se asoman y ven toda la pared, ¿no? Tapizada. A mí me quedó, yo creo que los niños, yo pienso que los niños cuando van por la calle ven los postes en los lugares de hielos, en las bodegas. Y estamos que sepan más, ¿no?, sobre lo que es eso. A mí me ha tocado de repente entrar a la bodega y ver niños que son de países árabes, así viendo los pósters, ¿no?, como muy curiosos de qué es lo que es. Entonces, a mí me da mucho orgullo que haya un equipo, un grupo como ustedes empujando la cultura. Y pues es un honor tenernos aquí. Tenemos varios días más. Muchas actividades mezcladas, ¿no? Mañana veo un poco de jazz. El viernes tenemos pláticas de gente que vive en el barrio y de relación con la cultura sonidera. Y pues nada, que lo pasemos bien, que lo disfrutemos. Si al rato puedo compartir ahí en Facebook los contactos de ustedes para la gente que quiera publicidad, ¿no?, quiera apoyar. No sé si quieren dar algunas últimas palabras antes de que nos despidamos de esta charla. Pues nos puedo mover a nos platiques, si no puedo mover la cámara para que se vea la maqueta, o bueno, vamos a hacer un corte de la transmisión y haremos otro video de la transmisión. Pues muchas gracias, esperamos a todos aquí en la Galería del Barrio, es 162 East de la 104. Para los que conocen, como es un canal de sonideros, creo que ya saben mucho de lo que es el sonidero, pero vengan a conocer este nuevo formato de exposición, ¿no?, en el que no es un baile, sino es como una especie de tienda. Convivio. Convivio, exacto, donde convivio sonidero. Convivio sonidero, donde no estamos desvelados, no tenemos que ir a trabajar el día siguiente.
Están aquí platicando por horas, sentados, comiendo chicharrones, refrescos. El saludo apaga hoy. El saludo apaga, el saludo te invita a los tacos de la noche. Ya tiene crédito en Nueva York. Sí. La gente pasa por aquí caminando y se para, voltea y dice, ah, está David Caluda, que aquí es muy famoso en el barrio. Vamos a Raúl Vegara también, de Saucedo y Galacha. Pásenme acá a la cámara para que vean quiénes están ahí. Ah, bueno. El muchacho de la maqueta también. Ajá. Ahí está. ¿Cómo se llama el muchacho de la maqueta? No sé. Lecho. Es raro. Claro. Véngase a la cámara para que salgan en la transmisión. Hay que tener la cámara. Yo me despido y los filmamos a ellos. Pregúntales algo si quieren. Ahí nos vemos después. Nos vemos. Nos vemos y.